solo que usted va a ver cada vez que usted tenga sus problemas o que también tenga sus momentos felices. Para usted, Yesenia, usted ahí tiene reflejado no solamente condiciones como persona, todas sus potencialidades, condiciones bonitas, condiciones que también de pronto no son tan bonitas, pero que nos hacen personas especiales a caminar juntos, no solamente reflejando lo que hay en las arenas, sino que también lo que hay en el alma y en el corazón. ¿Está bien? Las cuales ustedes como pareja tienen que caminar todavía más juntos, tomados de la mano. Entonces, empieza usted. Ella le va a ayudar un poquito. Fidelidad, mucho amor, comprensión, el apoyo y seguir como unidos y siempre juntos, directos, saliendo adelante y dándonos nuestro mayor amor. Y como siempre, te para mí eres mi mayor bendición. Creo que empezamos muy bien. Con muchas cosas, con Dios de la mano, siempre lo hemos tocado a Él. Le doy todo mi corazón, mi respeto, mi admiración. Mira, te amo muchísimo. Que Dios nos bendiga. Te damos un fuerte aplauso. Para acompañarlos. Efectivamente, ante la ley de los hombres, tiene que existir dos testigos cuando el acto notarial. Sin embargo, juntos en una tarea y en un proyecto de vida que no es nada fácil, en un mundo que se ve amanizado siempre de muchas situaciones no tan fáciles. Sin embargo, una vez más, triunfa el amor, y el amor fraterno de esposos se asusta, sométase a su esposo, y esposo ame y sea fiel, cuide a su esposa. Y ellos, estamos seguros, todos los que estamos aquí, que van a honrar esa promesa. Como a las 11, 11 y media, está grabando un poquito. Bueno, empecemos. A escampar. Como a las 2 de la tarde había que tomar la decisión: si nos quedábamos aquí o nos metíamos. Yo comencé a llamar a Floribel González para que me ayudara a decidir. Eso sí. La llamé y le digo yo: vamos a quedarnos afuera. Y aquí estamos. Una noche bella, una noche súper especial. Yo creo que yo me pasaría aquí hablando, pero lo voy a resumir en dos cosas. Una, gracias a Dios por permitirnos estar aquí, celebrando nuestra boda, compartiendo con ustedes. Y la otra, que es sumamente importante, es que todos ustedes forman parte de nuestra vida. Muchísimas gracias, vea, de todo corazón. Yo sé que venir aquí cuesta mucho y muy cansado, pero sin ustedes esta fiesta no brillaría. De todo corazón, muchísimas gracias. Nada más para cumplir, para los que no nos conocen, hoy se unen dos grandes familias, familias trabajadoras, de paz, de grandes valores. Doña Cecilia, don Jorge,
Gracias por permitirme abrir las puertas de su casa. Muchas gracias a todos. Y para no hablar más, que empiece la fiesta. Muchas gracias. Sansi. Floribel, usted sabe cuál canción es, me imagino. Ellos desde que me dijeron, es una canción especial para una persona. Got
alegría, Macarena, que tu cuerpo va a dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Están acompañando también en esta noche, por favor, que esperen a la indicación que les voy a hacer. Voy a ir mesa por mesa indicándoles en qué momento. ¡Abre el chile! ¡Yes, ahí me vuelvo a dar para arriba! ¡No se vale que le digan dónde está! ¡Pero no le diga, no le diga! Entonces ustedes se van a agarrar las manos entre ustedes. Y atención, solo un toque. Dice. ¡Zapato! ¿De quién es este zapato? Déjala ahí, Pablo, déjala ahí. Deja el zapato ahí. Vean, chiquillas.